Hello, hello. Hola, hola. Bienvenidos a este canal. Si eres nuevo, si eres nueva, bienvenidos. Gracias por darle play a este video. Nos vamos a Hobby Lobby. Miren qué belleza que hay ahorita en Hobby Lobby. Miren qué bonito. Quiero decirles que este es mi color preferido, el plata, el dorado también me encanta. Vean qué bonito. Claro que en este año 2019 la tendencia se ven que van a ver colores bien oscuros. Por ejemplo, el rojo a cuadros, el negro a cuadros y también el verde, el color marrón. Está también en tendencia, es lo que estoy viendo. Aún no he checado, pero es lo que estoy viendo que hay en Hobby Lobby. Entonces creo que vamos a tener los colores populares que van a ser oscuros, pero claro, cualquier color lo podemos combinar con el color silver, con el color plata y con el color dorado. Entonces podemos usar lo que ya tenemos. Miren, me encanta estos arbolitos o estos pinitos simulando a hielo derritiéndose, qué belleza. Miren estos venados, color plata. Miren qué bonito que está todo esto. Como les digo, para gustos los colores. Claro que siempre estamos mencionando las que hacemos video, que las tendencias, que hay en tendencia, que los colores, pero no se les olvide que nosotros vamos a decorar, ustedes van a decorar con lo que tenemos, con lo que nos gusta, con lo que combina con los muebles, con lo que a ti te guste, lo que les encante a tus hijos. Porque a veces uno quiere poner algo. Vean, este color es el que yo estaba hablando, el rojo cuadro con negro, está bien en tendencia. Incluso yo he visto chicas que han decorado ya sus salas con colores así, blanco y negro a cuadros. Se mira bien bonito. No es de mi gusto, pero está bonito. Quizás lo combinaría con el plata, porque ya tengo varias decoraciones con ese color. Y acuérdense que siempre estamos diciendo de cómo ahorrar. Entonces, a mí me encanta venir en este tiempo a las tiendas para darme una idea y decidir qué cosas podemos hacer en casa, incluyendo comprando cosas de la tienda del dólar. Por ejemplo, aquí más adelante van a ver unos ramitos que miré, que yo sé que tengo el material en casa. Simplemente se echará a volar la imaginación y hacerlo nosotros mismos, porque cuestan $9.99 aquí en Hobby Lobby, y eso me va a salir día gratis en casa, o por lo menos como $2 o $3, porque ya tengo la mayoría de cosas. Así es que de eso se trata, de empezar bien temprano, porque dirán, Melissa, un momento, apenas estamos llegando al otoño y tú ya estás con cosas de Navidad. Pero esto es una pequeña probadita de lo que tendremos ya en diciembre, para que nos vayamos dando una idea. A mí me encanta cuando mis compañeras, miren este venado, qué bonito que está. Cuando mis compañeras suben videos de esto, a mí me encanta verlos. Siempre no fallo a esos videos, porque ahí tú ves y te das una idea. Oh, está en esta tienda, ya vas derechito a comprar lo que necesitas. No tienes que andar en tienda buscando lo que necesitas para tu casa. Entonces, me encanta ver estos videos, porque así ya sé dónde está y ya voy derechito sin perder el tiempo. Y muchas veces nos detenemos también a darles los precios, pero en esta ocasión no voy a dar precios, porque como les digo, estamos un poquito temprano, así es que vamos a esperar un poquito para ya mostrarles lo que vamos a comprar, los precios de las cosas, para que también ustedes se den una idea de lo que está pasando en las tiendas y vayamos ahorrando desde ahorita, para que así el viejo no les diga, no, no vas a gastar este año, ya compraste el año pasado. No, hay que ir ahorrando desde ahorita, ir comprando menos, ir saliendo menos a McDonald's para tener para adornar nuestra casa. Y acuérdense que a veces uno está todo deprimido, aburrido. Mucha gente, bueno, ¿quién en este mundo no tiene dificultades, no tiene problemas? Pero
A veces hay que hacerlo por los hijos, por los niños, que a ellos les encantan todos estos colores. Les encanta sentir que hay Navidad, que existe la Navidad y que no importa la circunstancia que estemos pasando, hay que sacar ánimos y hay que ser positivos. Entre más nos quejamos, entre más lloramos por lo que está pasando, más nos hundimos, más nos ponemos mal. Así es que hay que sonreírle a la vida, hay que sonreír y pensar positivo de que, ok, esto no es el fin. Para todo hay solución, menos para la muerte. Así es que entonces, chicos y chicas, hay que pensar positivo e irnos no específicamente a Hobby Lobby. Nos podemos ir a Walmart, al Dollar Tree, a la 99 centavos y vamos a encontrar las mismas cosas. O como les digo, hay muchas compañeras en esta plataforma que tienen manualidades hermosas, bonitas, bien profesionales, donde nos dan ideas de cómo hacer nosotros mismos las cosas que necesitamos y por un bajo precio. Porque, por ejemplo, aquí en Hobby Lobby, algo que a mí me encantó, no sé si ahorita se los voy a mostrar, y yo sé que lo podemos hacer nosotros. Me refiero a estas bolitas. Vean, todo este material yo lo tengo en casa. Tengo alambre, tengo palillos, tengo esas bolitas. Así es que esto que vale $9.99 lo haré en casa, quizás por gratis o por $5, y puedo hacer 2-3 ramitos. Entonces, por eso las que hacemos videos, empezamos temprano a mostrarles, esta clase de videos para que se vayan dando una idea. Ah, déjenme contarles un secretito. Son las 6:30 de la mañana y estoy aquí en el parqueo de mi trabajo grabando este video, terminando de editar este video. Y me estoy tomando un cappuccino delicioso. Yo digo, ¡ay, qué rico son los cappuccinos! Pero claro, me tomo un cappuccino, chicas, todos los lunes y los viernes del McDonald's. Porque si tomo tanto cappuccino, no puedo dormir en la noche. Así es que por eso, nomás dos a la semana. El lunes para despertarme, porque me levanto bien temprano. Y así es que un cappuccino para despertarme. Así es que abrimos la semana con un cappuccino y cerramos la semana con un cappuccino. Porque acuérdense que trabajo de lunes a viernes. Bueno, mis chicos, la verdad que me encanta empezar la semana. Oh, aparte, es lunes. Ahora es lunes. Así es que, como les digo, aunque estemos todos cansados, adormitados, que no queremos empezar, hay que empezar la semana con pie derecho y con buena actitud. Miren qué bonito este color. Bueno, no es de mi gusto, pero vean, va a estar en tendencia estos colores oscuros. Me le voy más al verde que a este color, pero como les digo, para gusto a los colores. Vean qué bonita combinación el verde con el color marrón, y se ve bonito ya combinado. Me encantan esos venados así de color original, como dice Kevin. Miren qué bonito ese venado, me encantó. Como les digo, en el próximo video les traeré más detalles de precio y de qué voy a comprar. Definitivamente que voy a comprar uno de esos venados. Me gusta ese, no es plata, o sea, es el color original, como dice mi hijo, es el color original al venado. Miren qué bonitos. No sé si comprarme uno de esos que están acostados, echados, o uno que está así parado como así bien, bien de caché. Así es que, mis chicos y mis chicas, yo bien feliz de poderles grabar este día empezando la semana con pie derecho. Mi hijo, siempre que se levanta temprano, él ora y declara la semana, declara su día que va a ser bendecido. Bueno, siempre les estoy hablando de Kevin. Las que me siguen de hace tiempo ya conocen a Kevin. Si te interesa conocer a Kevin, por ahí tengo videitos de Kevin. Lo más dulce de esta vida. A esto me refería, chicos. Miren qué bonito. Y, o sea, imagínate, combina unos 3 ramitos de esto, lo pones en un jarrón, está bello, miren qué bonito. O lo colocamos en una manualidad y, como les digo, ya tengo los alambres, tengo los palillos, entonces, ¿por qué no hacerlo? Aparte que cuando haces una manualidad,
te distraes, echas a volar tu imaginación y cuando ves los resultados dices, wow, lo hice y me quedó bonito y lo disfrutas. Aparte, claro, si no haces videos, si no tienes los materiales, te recomiendo que vayas al Goodwill o que vayas a la tienda del dólar, que ahí hay casi la mayoría de cosas. Mi pistola de silicón que yo tengo, yo la compré en un Goodwill, perdón, es de mañanita y todavía tengo trabada la lengua. La compré en un Goodwill por $2. Claro que aquí en Hobby Lobby están como a $19. Pero así poco a poco te vas haciendo de tus cosas y tú puedes hacer la cosa por tú misma, porque estos ramitos valen $9.99. Si tú compras quizás los materiales por $9.99 y vas a hacer los que tú quieras, miren esto, sales afuera de tu patio, está esto ahí tiradito de los pinos, lo pintas, lo colocas en esos palillos y ya. Te queda un ramo bonito para ponerlo en cualquier lado. A este verde me refería, chicos y chicas. Miren qué precioso. Este color sí me gusta. Y como ya tengo varias decoraciones, varias cosas de color dorado, miren qué bonito combinarlo con este verde. Este sí me encanta. Aún no sé qué color voy a poner este año, pero este me encanta cómo se ve combinado con el dorado. Está precioso, chicas. Pero como les digo, cada quien decora como puede, como le gusta. Así es que, y como les digo, no importa lo que esté pasando, hay que alegrar la casa, aunque sea con un ramito, que tu casa huela a Navidad. Y miren qué bonito este venado rojo. Está bonito este rojo, pero bueno, como les digo, para gusto. Bueno, ya fue mucho bla, bla, bla por el día de ahora. Nos vemos a la próxima. Bye, bye. Ah, no se te olvide de regalarme un like antes de que te vayas. Bye, bye. Nos vemos.